Hola, hola, buenas noches. Daniel. Ah, ¿cómo estás? Noches. Buenas noches. Buenas noches, Judith. Bienvenidos a todos, esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya iniciando, ¿verdad? Una clase más, ¿verdad? Acorde a la programación, ¿verdad? Que se ha tenido durante todas estas 4 semanas. Vamos a revisar, ¿verdad? Parte de lo programado según la plataforma, enfocándonos pues siempre en lo que es el área de tablas dinámicas, pero ahora vamos a trabajar, ¿verdad? En lo que es la parte gráfica de las tablas. Así es que un gusto saludarles, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo externarles que con la sesión de este día, ¿verdad? Según lo programado, tenemos pues que concluir este evento y pues esperando, ¿verdad? Que haya sido pues de mucha satisfacción. Vamos a revisar entonces en qué consiste el objetivo, ¿verdad? En este caso, pues vamos a implementar la presentación de nuestros informes haciendo uso de las gráficas dinámicas. ¿Sí? Mediante el procedimiento que vamos a implementar. Los gráficos dinámicos, ¿verdad? Van anidados a las tablas. Es necesario, pues, tener creada una tabla dinámica para poder generar el gráfico. En caso de que nosotros tengamos una tabla y tengamos que modificar ciertos aspectos de nuestra tabla, ¿verdad? También el gráfico dinámico se debe de actualizar. Él lo hace automáticamente. La personalización de los gráficos dinámicos, ¿verdad? Esto está basado en los datos de una tabla. Si en su momento, pues ustedes aprendieron en el nivel básico, ¿verdad? Cómo trabajar con gráficos, estos pues son estáticos, porque si hay ciertos aspectos que nosotros modificamos dentro de la base de datos original, es probable que algunos elementos no se actualicen en su totalidad. En el caso de los gráficos dinámicos, sí. Si yo modifico algo dentro del gráfico, también la tabla es modificada. Van anidados, ¿verdad? Relacionados a filtros, estableciendo datos en la sección de series de series X y se establecen también los valores en el eje Y. A diferencia de las tablas, en las tablas dinámicas nosotros distribuimos la información en el área de filas, en el área de columnas y en el área de filtros. En el caso de los gráficos dinámicos, no. Sí vamos a visualizar un panel muy similar al de la tabla donde vamos a colocar y a distribuir los datos. Bien, dice que los gráficos más comunes, ¿verdad? Dentro de las tablas dinámicas son los gráficos de columna, de barra, de línea y circular. Los gráficos de columna y de barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. En el caso de los de línea y área, se utilizan más para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como un parte de un todo. Ahora, cuando nosotros trabajamos con un gráfico, ¿verdad? De la misma manera como en las tablas, ¿verdad? Hay 4 áreas en el panel de campos de gráfico dinámico, ¿verdad? Donde nosotros podemos agregar los campos, la apariencia del gráfico va a cambiar dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Así, usted tiene que arrastrar los campos, ¿verdad? Al área de serie, al área de series, al área de leyendas, ¿verdad? Y pues vamos a visualizar cómo se realiza el procedimiento a continuación, ¿verdad? Con el ejercicio que les compartí. Espero que lo tengan listo. Como podrán observar acá en la lámina, al tener seleccionado el gráfico, se activa el panel. Pero aquí ya no es un panel de campos de tabla dinámica, sino que es un panel de campos de gráfico. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla y se podrá modificar al momento de aplicar algún gráfico sobre la tabla. O de igual manera podemos filtrar información dentro de un gráfico, ¿verdad? Cuando se crea el gráfico, cuando se genera, se activan botones de filtros y una serie de botones, ¿verdad? Relacionados al gráfico que usted pues puede configurar. Bien, voy a dejar de compartir.
Bien. ¿Tienen el ejercicio? Ok. Dice construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que conformen la siguiente información. Vamos a copiar, ¿verdad? El ítem. Lo voy a copiar y lo voy a llevar a una hoja nueva para el primer ejercicio. Sumar la suma, ¿verdad? La primera tabla consiste en la suma de puntos por deportista y prueba. ¿Sí? Entonces, a partir de esa tabla dinámica, yo voy a generar el gráfico. Primero voy a crear la tabla. Insertar tabla dinámica. Ah, perdón, me voy a ubicar sobre la base de datos para que la seleccione por completa. ¿Están? Son bastantes registros. Me ubico sobre ella. Ah, otro detalle. Si usted observa, ¿verdad? La tabla también tiene, esta tabla también tiene anidados, la fila 2 y la fila 3, ¿sí? Descompártanla, perdón, descombine, descombinar y centrar. Descombínela una a uno para que no nos dé filas, perdón, espacios vacíos. Y nada más seleccionamos las etiquetas y las bajamos. Vale. Voy a esperar. Insertar tabla dinámica. Ya tengo seleccionada toda la base de datos en una hoja de cálculo existente. La ubicación, me voy a la hoja 1 y la voy a colocar acá en la celda B5. Por favor. B5. Aceptar. Bien, nos está solicitando la suma de puntos por deportistas. Entonces me pide el puntaje al área de valores, la sumatoria por deportista. Entonces voy a seleccionar el competidor. Veamos en el área de filas. Ahí está, por deportista y prueba. Es decir, la disciplina. Veamos, lo voy a colocar en el área de columnas. Ahí está. Mire. Por deportista y prueba. ¿Qué observa? Preguntas u opiniones respecto a la tabla dinámica que se ha generado. Como es por competidor, ahí está la sumatoria del puntaje en base al competidor y a la prueba en la cual él se ha encaminado. Porque si lo llevásemos a la sección de filas, las disciplinas, nos va a quedar de esta manera. Mejor lo dejamos acá en la sección de columnas. ¿Qué opinan? Igual podría ponerse en filtros las disciplinas. Podríamos colocarlo en la sección de filtros. Muy bien, veamos. Quiero aquí de una sola vez, ¿verdad? En disciplina puedo aplicarle el filtro. Por ejemplo, quiero los de caballete. Ajá, ahí está. Ahí está el puntaje. Bueno, vamos a dejarlo así. Veamos cómo nos queda el gráfico. Sí, porque si lo dejamos como estaba anteriormente, nos iba a quedar bien saturado el gráfico también. Ok, en el caso de tener ya nuestra primera tabla dinámica, en la sección de análisis vamos a encontrar el gráfico dinámico. Simplemente me ubico sobre él. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ¿verdad? Nosotros tenemos los tipos de gráficos, en este caso los de columna, columna agrupada, columna apilada, apilada al 100%, agrupada en 3D, apilado en 3D, etc. Me voy a quedar con el gráfico agrupado en 3D. En el caso de los apilados, me pudiese servir cuando yo tengo, por ejemplo, más valores a poder graficar, ¿verdad? Acorde a cada uno de los jugadores.
Me voy a quedar con el gráfico agrupado 3D. Aceptar. Bien, aquí, ¿verdad? Ya tengo el gráfico que está relacionado a la totalización de los puntajes de cada jugador, de cada deportista. ¿Sí? Ahora observe que al lado derecho el panel cambia. Tengo campos de gráfico dinámico. Si usted observa, las ubicaciones son un poco diferentes. No tengo acá en la sección de leyenda el área de columnas como teníamos en el área de tabla dinámica. Acá donde dice eje de categorías, ¿verdad? No es filas, la sección de filas. Los filtros sí se mantienen y sí se mantienen, ¿verdad? Los valores. De igual manera, él toma los puntajes en el área de valores para poder graficar. Bien, voy a seleccionar entonces en este caso el total para asignarle un título. El gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Por deportista, dinámico por deportista y prueba. Y disciplina, póngale. Disciplina. Muy bien. Ahora, una vez nosotros creamos el gráfico, ¿verdad? Hay ciertos aspectos de formato que se pueden modificar. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Acá, al tener seleccionado el gráfico, podemos observar que habíamos mencionado lo que es la parte de los filtros dentro del gráfico. Aquí el filtro está asignado en la sección de disciplina. Si yo hago clic acá en él, cambio a mancuernas, aceptar. Vea, estoy filtrando en el área de gráfico. La tabla dinámica también se actualiza. Ya la disciplina no es la que teníamos anteriormente, me cambió a mancuernas, como también, ¿verdad?, su respectiva sumatoria acorde a los deportistas. Voy a cambiar aquí en mancuernas, bicicleta, aceptar, ¿sí? Y aquí me cambió también, mire. En el área de leyendas hace referencia al color de la barra, que son las totalizaciones, ¿sí? Las totalizaciones, aquí yo le puedo cambiar también el color de relleno. Si cambio aquí ciertos aspectos de los colores de la barra, también es actualizado en la sección de leyendas. Este cuadrito de color celeste representa las leyendas, dentro de las cuales, si yo realizo aquí un cambio, mire, cambia acá también en la sección del total. Ahí se lo muestro. Bien. Los competidores. En el caso de los competidores, ¿podría también aplicar un filtro? Claro que sí. Deselecciono todos y me va a mostrar los puntajes totales de bicicleta, de la disciplina bicicleta, para Alberto, Carlos, Edson, Guillermo. Para Alberto, Carlos, Edson y Guillermo. Aceptar. Ahí está. Mire, el gráfico cambia. Hemos filtrado en el área de los competidores dentro del gráfico y también se ha actualizado en la tabla dinámica. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Háganlo ustedes, por favor. Licenciada, una pregunta. Ese para poder agregar el gráfico, cuando ya tenía la tabla, se me trabó en ese ratito, cuando ya tenía la tabla, ahí mismo agregó el gráfico o insertar el gráfico. Sí, insertar gráfico, pero en la sección de análisis, dentro de la tabla dinámica. Es necesario tener ya creada la tabla,
estar ubicada sobre la tabla dinámica para que usted pueda crear un gráfico dinámico. Entonces es como selecciono toda la tabla. No, en ningún momento seleccioné la tabla, simplemente me ubiqué encima de la tabla dinámica. Si yo, perdón, si yo hago clic sobre la tabla dinámica, observe el panel, cambió. Mire, campos de tabla dinámica. También han cambiado acá, ¿verdad? La sección donde nosotros podemos arrastrar los campos a cada una de las secciones. Si yo hago clic en el gráfico, mire, campos de gráfico dinámicos, filtros, ejes, valores y leyendas. Cheque eso, por favor. Licenciada. Dígame, Elio. Sea, buenas noches, disculpe. Fíjese de que no sé por qué no me deja poner la casilla de disciplina en la de filtros, porque me dice que no se puede poner en una tabla combinada. Solo puedo Pero colocar en columnas. no, lo que sucede que en la tabla, en la propia tabla, lo dejamos acá disciplina en filtros. Cheque eso. Sí. Pero no me deja pasarla para filtros, no sé por qué. Veamos. Creo que Permita, ya voy sé a por qué compartir. y El mismo Ah, error sí, que disculpe. entendí ¿Cómo, cómo fue? Creo que ya se le deja el mismo error que estaba cometiendo yo. Creo que la tabla la tiene justo al lado de del tema, del temita de donde dice tabla dinámica de suma de puntos por deportista y prueba. Creo que la tiene a la par, entonces por eso no le permite agregar la otra. Y si la puede bajar, ahí sí se le va a agregar. No sé si me pueden entender. Sí, hoy sí. Hoy sí se acaba eso, pues. Gracias, compañero. Gracias. Es todo, licenciado. Gracias. Va, muy bien, gracias por el apoyo. Va, ok, entonces cambian, ¿verdad? Lo que es el aspecto y la presentación del gráfico. Aquí ya se los dejo a ustedes, ¿verdad? Para que puedan aplicarle, ¿verdad? De forma personalizada un estilo. Va, vamos a dejar este gráfico acá. Voy a alejar un poquitito. Voy a moverlo acá a este extremo. Ahí nada más, pues le agregan la forma y le aplican un bisel. Vale. Ahora, vamos a crear el otro gráfico para ir mejorando, ¿verdad? O modificando otros aspectos de lo que es el mismo gráfico, ¿verdad? Ya ahorita con este nosotros hemos modificado parte de los filtros del mismo gráfico, ¿verdad? Pudimos observar que al alterar parte del gráfico, también la tabla es actualizada. Pues esta tabla dinámica le voy a cambiar el formato. Aumento un poquitito el tamaño de la fuente para que se vea un poco más grande, resalte. Va. Y pues de la misma manera, ¿verdad? Pueden también mejorar la presentación de las mismas acá en la sección de diseño. Vale. A esta le vamos a colocar TD-01. Puntos por deportista. A la hoja, el nombre, clic derecho, color de etiqueta. Bien, vamos entonces al ítem número 2, la tabla dinámica, donde dice suma de puntos por país y prueba. Suma de puntos por país y prueba. TD-02. Suma de puntos por país. Bien. Clic derecho, color de etiqueta.
Nos ubicamos sobre la tabla, insertar tabla dinámica, la ubicación que sería en la hoja nueva, en la celda vecina. Aceptar. Vas, aquí estamos creando la tabla dinámica. Me solicita que están ya todos los campos relacionados a mi base de datos original, la suma de puntos. Nuevamente selecciono la suma de los puntos por país y prueba o disciplina. Vaya, me quedaría de esta manera. Aquí pues de igual forma, ¿verdad? Como nos compartió el compañero anteriormente, si usted desea pues colocar tal vez la disciplina en el área de filtros, lo podemos hacer, ¿verdad? No varía mucho. Voy a dejar este así. Para poder crear el gráfico dinámico, ¿verdad? Siempre acá en la sección de análisis gráfico dinámico, aunque me va a quedar bien junto, mire. Quedaría bien, bien junto todo. Voy a colocarlo mejor en el área de filtros. Sí, porque solamente así, ¿verdad? Nos quedaría un poco más pequeño. Vamos a dejar este así, sin el puntaje, solamente el total de puntos por países. Gráfico dinámico. Voy a seleccionar ahora un gráfico circular. Mire. Un gráfico circular en 3D. Aceptar. Bien. Entonces, este refleja los puntos. Ahora, aquí en este caso, en el gráfico circular, ¿verdad? Muestra la totalización de un todo. A lo cual, pues, mire, no se observa qué porcentaje o qué cantidad es cada parte del gráfico. Aquí en esto, ahora yo tendría que modificar en el área de diseño del gráfico para poder activar, por ejemplo, los porcentajes que están ligados a la sumatoria, a los puntajes. Un gráfico también, este tipo de gráfico, que sea el estilo número 2, no muestra los rótulos de datos, pero sí muestra lo que representa cada porción, que son los países. Vale, voy a dejar este, mire, porque se ve como un poco más entendible, donde cada color refleja el país. Bien, en cuanto a la personalización del gráfico, hay mucho que usted pues, puede revisar dentro de las opciones de gráfico. Por ejemplo, acá, estilos de gráfico, son los mismos que aparecen en la parte superior. O puedo hacer acá clic, doble clic sobre el gráfico. Voy a quitar esta ventana. Mire, campos de gráfico dinámico. Los voy a quitar. Al hacer doble clic en el fondo del gráfico, se activa el panel formato de área de gráfico. Y aquí usted puede, mire, aquí usted puede modificar lo que son los datos del gráfico, ¿verdad? Agregar aquí ciertos aspectos, el relleno, mire, un degradado, en forma lineal, o los degradados preestablecidos que ya tiene. ¿Cómo hice esto? Doble clic en el fondo, o si no, clic derecho, mire, clic derecho, formato del área de gráfico. Clic derecho, formato del área de gráfico. Vale. Aquí en esta parte, mire, estoy en el fondo del gráfico. Aquí se observa tamaño y propiedades. En cuanto al texto alternativo, si yo quiero colocar un título o una de pequeña descripción. En la sección de propiedades, puedo activar o desactivar algunas. Por ejemplo, imprimir objeto, bloqueado, mover y cambiar celdas. Me voy a ir acá a los efectos. Donde usted puede aplicar pues, una sombra. Mire, aquí cambia.
el tamaño de la sombra. Uy, se me fue mucho. Ahí está. El color de la sombra del gráfico. En cuanto al formato 3D, ¿verdad? De igual manera, aquí usted pues, puede modificar lo que es el ancho del bisel. Vale. Aquí he seleccionado internamente el gráfico, mire, y se han activado las opciones de serie. Note que dependiendo de las partes donde yo me ubique dentro del gráfico, las opciones de formato de serie de datos va a cambiar, ¿sí? Yo estaba acá en el fondo, mire, estas opciones cambiaron. Y de igual manera se me activan las opciones de texto, mire, para poder modificar el relleno del texto, el relleno de la trama, etc. Bien, pero a mí me había quedado acá en opciones de gráfico. Estamos acá sin opciones de gráfico, ¿verdad? Para poder modificar el fondo. Ya lo hicimos. Vale. Aquí no se visualizan, señores, las cantidades, ¿verdad? Había uno por ahí donde se mostraban, pues, los porcentajes. Aquí lo dejamos, pues, de esta manera. En cuanto a la suma de puntaje, si usted observa este botón, no tiene filtro. Ya, este no tiene filtro, pues, es por el tipo de gráfico. Si yo lo selecciono, acá en botones, puedo mostrar o puedo ocultarlo. Si yo hago clic en ocultar, miren, se desactiva acá el botoncito. Botones de campo. Ahí se ubica. Vamos a cambiarle el título. Gráfico. De total de puntos. Gráfico de total de puntos. Acá en este signo más hay ciertos elementos que nosotros podemos presentar, ¿verdad? Como bien el título del gráfico que ya está activada, la etiqueta de leyendas, las leyendas que ahí se muestran, las leyendas que hacen relación a cada una de las porciones del gráfico. Voy a aumentar un poquitito el tamaño de esta. Y los colores. Bien, modifíquelo por favor ahí según su criterio. Y bueno, revisando este, vaya, en las leyendas hace referencia a cada país. Quizás voy a cambiar porque me gustaría que se mostraran los porcentajes. Vamos a ver que se mostraran los porcentajes. No sé si les cambió a ustedes en lo que es la parte de los porcentajes, porque me hubiese gustado en el caso del primer gráfico, si nos quedó con los porcentajes sobre cada una de las porciones del los rótulos de datos son los que me gustaría mostrar del gráfico. Ahí está, este estilo. Este es el que quiero. Miren, estilo 9. Cheque, por favor, para que le aparezcan los porcentajes. Bien, le voy a dar tiempo para que lo modifique.
Y también modifica el diseño de la tabla. Hay aspectos que cambié acá, donde está modificando el contorno de la forma, el grosor. Ahí está. Muy bien, preguntas, señores, hasta el momento. ¿Estamos bien con lo que es la parte de los gráficos? Ahora, si yo vengo acá y digo, mire, en Argentina el puntaje no es de 151, es decir, que si yo modifico, vea que el porcentaje es del 14%. Y tengo acá un puntaje de 151. Si yo modifico algo, me voy a ir a Argentina, específicamente, voy a modificar acá en lugar de 4 puntos, le voy a agregar 12. Voy a poner acá color para acordarme que lo he modificado. En Guillermo y en Ricardo. Le voy a colocar 20 a Ricardo. Entonces esto me tiene que cambiar. Va, me voy a ir a la tabla 2. Va, aquí no ha cambiado. Mira, se mantiene siempre con la totalización de 151 en el país de Argentina. Y acá el porcentaje del 14%. Vean qué cambios hice. Agregué 12 en Guillermo del país de Argentina y 20 en Ricardo, siempre en el país de Argentina. Vale. Recuerden que en este caso, actualización de tabla dinámica, clic derecho, actualizar. ¿Vale? Actualizó acá. Y el gráfico también fue alterado. Ya Argentina ya no tiene el 14%, sino que el 16%. Hágalo, por favor.
Muy bien, pulgares arriba, por favor, si ya tienen listo el ejercicio. Ok, necesitan más tiempo entonces. ¿Me confirman, por favor? Ah, ok, gracias, Daisy. Muy amable por Nada. responder. ¿Quién más Para ya lo consulta. tiene? Judith. Alberto. Hola, licenciada. ¿Ya tiene el ejercicio? ¿Puedo pasar al siguiente? Ok, gracias, Alicia, por responder. Hola, hola, ¿me escucha, licenciada? Sí, Judith. Hola, consulta. Fíjese que yo le agregué los porcentajes, pero me le quita. Ya hice los cambios, me le quita el nombre del país al gráfico, solo me deja los porcentajes. Ah, habría que revisar el estilo. Ok. Este. Acá en diseño, este es el estilo 9. El estilo 9 de diseño. Ajá, o sea, a un principio había elegido uno, este, el estilo 2. Mire, cheque con el estilo 2. El estilo 2 ya me lo da. Ajá, ya me lo da. Con los países y el porcentaje, cheque. Sería el 2 el que elegimos, ¿verdad? Ajá. Okay, hoy sí, ya me lo. Gracias. Bueno, va y ustedes pues lo modifican, ¿verdad? En cuanto a la presentación. Bien, vamos entonces avanzando un poco más, ¿verdad? El gráfico 3, suma de puntos por país, deportista y prueba. Bien, realizamos entonces, ¿verdad? La creación del gráfico. Primero la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. En B5. Aquí yo creé una nueva hoja, ¿verdad? Él me genera la hoja 3. Aceptar. El gráfico indica que debe de ser la suma de puntos por país, deportista y prueba. Ahí lo voy a dejar la prueba, ¿verdad? En disciplina. Perdón, en disciplina lo voy a dejar en columnas. Sí, no nos va a quedar bien grande, mejor lo vamos a dejar en filtros. ¿Verdad? Y aquí pues lo. Ah, este es bastante similar, yo creo que es igual al primero, ¿verdad? Ah, no, este es por país. Puntaje. Sí, ¿verdad? Creo que me he equivocado. Chequen, por favor, me corrigen, creo que en filas sería el país, ¿verdad? Hola, hola. Ajá, por país. Deportista. Deportista y prueba. Ajá, entonces tengo que sacar la suma de los puntos por país. Aquí tengo ya los países. Por deportista, si lo coloco en la sección de columna, uy, queda muy grande. Lo voy a colocar aquí en el área de filas. Y prueba. Voy a dejar ahí, miren. Quedaría este como agrupado, ¿verdad? Si yo selecciono acá en el caso de las disciplinas, los 100 metros, ahí está la tabla, y que enfoca cada uno de los países donde se muestran los competidores. Si yo cambio a patín carrera, mire, ahí está, solo Guillermo, solo Ricardo, Edson, Ricardo K, Pablo, Tomás, etcétera.
Vaya, muy bien, vamos entonces a ver cómo nos queda el gráfico en base a esto. Analizar, gráfico dinámico. Voy a seleccionar un gráfico apilado en 3D. Un gráfico apilado en 3D. Bien. En el caso del gráfico, ahora también no necesariamente lo debo de dejar en la hoja de cálculo. Así como en los gráficos normales, nosotros lo podemos llevar a una hoja nueva. De igual forma, mires, teniendo seleccionado el gráfico, yo puedo elegir en la sección de diseño, mover gráfico. O si no, clic derecho, mover gráfico y especifico la ubicación donde lo deseo. Voy a elegir hoja nueva. Gráfico, suma de puntos por país. Suma de puntos por país. Aceptar en una hoja nueva. Aquí automáticamente lo asigno a una hoja nueva. Bien, voy a esperarles por si todavía lo están. ¿Están realizando los cambios? ¿Preguntas, señores, hasta el momento? ¿Dudas o inquietudes? Va, muy bien, lo tenemos, aceptar. Aquí, ¿verdad? El gráfico cambia, ¿verdad? Se traslada directamente a una nueva hoja. Tenemos una perspectiva un poco mejor de los datos. Se ve pues de una manera más amplia el gráfico y pues también podemos modificar ciertos aspectos. Por ejemplo, en el área de la disciplina, en la parte superior izquierda está el botón de graf, el botón de filtros, donde de igual forma pues usted puede aplicar la herramienta solamente para visualizar, por ejemplo, la disciplina de piso, ¿sí? Estos botones están activados por defecto, pero usted pues puede ya sea mostrarlos o desactivarlos pues para que no se visualicen. Voy a eliminar aquí estas ventanitas para tener una mayor visibilidad. Podemos cambiar, ¿verdad? También los aspectos de formato del gráfico, los estilos y el diseño acá en la sección de diseño. En la paleta de colores. Y aquí usted pues puede cambiar el estilo. Sí, estos son estilos ya predeterminados que Excel nos ofrece personalmente, pues también usted puede crear, perdón, establecer un estilo propio. Estos son los que ya Excel nos ofrece. Al tener seleccionado el gráfico, ¿verdad? También podemos hacer el famoso doble clic para activar el formato de área de gráfico. Y acá al seleccionar las barras, vea que al hacer clic en una barra, se seleccionan automáticamente todas. Y aquí, al tener seleccionadas todas en el formato de la serie de gráfico, opciones de serie, usted pues, puede cambiar a pirámide,
pirámide parcial o cilindro, mira, y queda diferente. Vea de que estas son alternativas que en la sección de estilo no están. ¿Por qué? Porque usted tiene que personalizarlas. Igual con lo que es la profundidad del rango. Mire, y va cambiando el ancho del intervalo. Vea la sombra en la parte horizontal. Se va viendo diferente el porcentaje de sombra con lo parcial, con lo completo, cilindro, pirámide parcial, pirámide completa, etc. Aquí usted elige el que le guste. De igual manera, ¿verdad? En el relleno, un relleno con degradado, voy a quitar el panel de campos de gráfico para que usted pues, pueda modificar que sea un relleno de textura. Ahí cambia. Le aumento un poquitito el zoom. Voy a cambiar el total. Gráfico de país. Y disciplina. El filtro está asignado en la parte superior izquierda. También en la parte inferior izquierda, ¿verdad? También tenemos un filtro para país, ¿verdad? De esta manera, pues puedo reducir un poco los datos del gráfico, ¿verdad? Asignando filtros en la sección de país para ver solamente Argentina, Colombia y Perú. Mira, ahí cambia totalmente el gráfico. Este filtro que he aplicado tanto en la sección, en el filtro superior de la disciplina, como en los países, si yo me voy a la hoja anterior, miren, me cambió. Sí, aquí cambiaron. Si yo modifico acá la tabla dinámica, en lugar de disco, por ejemplo, jabalina, y en los filtros de fila, ah, oh, no, perdón, quiero este. Aquí está. Ajá, en los filtros de fila teníamos Argentina. Bien, ahora quiero Brasil, Ecuador y Uruguay. Brasil, Ecuador y Uruguay. Me voy en el gráfico. Ahí está, miren, Brasil, Ecuador y Uruguay. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Una consulta, licenciado. ¿Sabe? ¿Cómo hizo para pasar el gráfico a una hoja diferente? ¿Cómo no? Vaya, lo voy a hacer acá con uno que ya esté hecho. Teniendo el gráfico creado, ¿verdad? Sobre la misma hoja, el gráfico como objeto, lo selecciono y en la parte superior puedo irme a diseño, mover gráfico. ¿Sí? Diseño, mover gráfico. O si no, usted hace clic derecho, mover gráfico y aquí usted define. Mire, ¿a dónde lo quiere? En una hoja nueva, Excel automáticamente genera la hoja de cálculo. Si usted elige como objeto en, selecciona la hoja de cálculo existente dentro del libro para que el gráfico se ubique como objeto, como los que hemos trabajado anteriormente, como el que tenemos en el ejemplo. Aquí este que está en el ejemplo está como objeto. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el ejercicio que estamos haciendo yo definí hoja nueva. Hoja nueva. ¿Para qué? Porque de esta manera el gráfico se va a expandir, lo voy a hacer, se va a expandir a toda la hoja de cálculo. Mire. Sí, aquí me lo.
No sé si me lo, si como lo moví, ya no va a estar. Ya no está como lo moví. Como lo moví, ya no va a estar. Bien, no sé si contesto a su pregunta, Isabela. Sí, gracias, ya lo hice. Muy bien. Okay, preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto. Vea que todos son dinámicos, ¿verdad? Entonces, cualquier actualización realizada acá, aplicada a filtro, ahora también es alterada dentro de la gráfica dinámica. Bien, nos queda todavía, nos quedan un par de minutos y vamos al último. La media de puntos por país y pruebas. Control C. ¿Cuál? Vamos a crear entonces el gráfico. Primero la tabla dinámica. Ah, lo voy a crear en la hoja 4, acá en la celda B5. Y me dice que voy a crear una gráfica de puntos por país. Siempre voy a colocar los países en el área de filas, el puntaje, pero voy a cambiar ahora la función, ¿verdad? No va a ser una sumatoria, sino que la media. Dice la media de puntos. La media de puntos, aquí en este caso voy a seleccionar el promedio, el valor medio. ¿Estamos? Aceptar. Y me falta la prueba. La disciplina. La voy a llevar siempre al área de filtros. Por ejemplo, jabalina. Ahí me cambió. Voy a hacer el gráfico. Mira. Analizar gráfico dinámico. Vamos a crear un gráfico de barras. Ahora va a elaborar un gráfico de barras en 3D. Gráfico de barras en 3D. El gráfico de barras en 3D, ¿verdad? Cambia lo que es la perspectiva de los datos, presentando pues en el área de eje de categorías X los puntos y en el eje de categoría Y los países. Lo voy a dejar ahí. ¿Puedo filtrar? Sí. ¿Ven? Ecuador, Perú y Uruguay. Queda un poco más achiquitado, ¿verdad? Y acá en el total, poner gráfico de media de puntos. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Cambien, por favor, las opciones de serie. Por ejemplo, podría ser uno de pirámide o un cono completo. En la sección de diseño, pueden modificar el estilo, mire, los colores, o lo puede personalizar usted, ¿verdad? Ahí está. Modifíquelo. No se le olvide también modificar la tabla dinámica. Bien, voy a dar el espacio para que lo modifique o si lo está trabajando.
Muy bien, preguntas, señores. Ok. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? Hoy los siento un poco calladitos. Estamos bien calladitos. ¿Por qué será? ¿Porque está lloviendo? ¿Porque es la última clase? Bien. Vamos entonces, ¿verdad? Voy a notificarle qué es lo que me va a mandar, ¿verdad? Puede mandarme el gráfico 2 de la tabla dinámico 2, me lo va a mandar, y el de gráfico 2, del gráfico circular, y me va a enviar también el gráfico de la suma de puntos por país. Vamos. Bien, señores, con esto pues concluimos, ¿verdad? Este evento, esta capacitación. No sé si alguien quiere compartir algo, quiere mencionar algo, porque de esta manera, ¿verdad? Nos despedimos y pues aquí concluiríamos, ¿verdad? Estas 16 horas en las cuales hemos estado trabajando, ¿verdad? O desarrollando temáticas intermedias, ¿verdad? Acorde al programa que ustedes seleccionaron, esperando pues que cada uno de los tópicos que se han desarrollado en las respectivas horas haya sido pues gratificante para ustedes y sobre todo de un gran aprendizaje. Yo me despido hasta acá. No sé si tienen algo que mencionar. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias, Daisy. Muchas gracias, licenciada, por todo, por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por darnos sus conocimientos. La verdad que se me hizo muy dinámica la clase y gracias porque me enseñó otras cosas, ¿verdad? Que jamás pensé aprender, pero gracias, muchas gracias, licenciado. La verdad Esperemos que, vernos en otro curso. bueno, ahí estamos a la orden. Todo esto Ajá. lleva a la práctica, ¿verdad? Todo lleva a la práctica. Cada ejercicio, ¿verdad? Desarrollado, pues les queda a ustedes, ¿verdad? Les he compartido pues parte del material. Algunos ejercicios pues ustedes pudieron identificar pues que están dentro de la plataforma y pues otros que es parte del plus, ¿verdad? De mi persona y pues eso les queda a ustedes, es para ustedes, ¿verdad? Para que lo puedan revisar y sobre todo ponerlo en práctica. Muy amables. Gracias también porque Bueno, la buenas clase ha noches. sido muy dinámica y uno así aprende también. Exacto, así es. Bueno, yo me despido, ¿verdad? Me llego hasta acá Hasta. con otro grupo. Así es que primero Dios, ¿verdad? Nos esperamos ver en algún otro evento y pues a sus órdenes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias a todos.